Si la cosa funciona bien, bueno, vamos a sacar muchísimos esqueletos a inicio de ronda. Por lo tanto, va a ser bastante placentero ver tantos esqueletos en el mapa. Van a volver a spamear mis brujas, los esqueletitos, que ya van directamente a la batalla. Saludos, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que bien, chiminos. Hola, de Clash Mini. El día de hoy, gente, les traigo un mazo bastante bueno de Rey Bárbaro con dos minis muy rotos actualmente, que son la bruja y el mago eléctrico. Ya les digo yo que la combinación está bastante poderosa. También estaremos llevando en el mazo del día de hoy Duende con la lanza para intentar dañar al rival a inicio de ronda, Mago de Hielo para ralentizar un poquito y Barbarito para que nos ayude a tanquear y hacer un poquito de daño. Sin nada más que añadir, vamos a jugar unas cuantas partitas para que puedan ver el funcionamiento de esta cosa en acción. Así que pues, vamos a darle. Vale, gente, vamos contra una condesa. Vamos a bajar la bruja porque la bruja es uno de los principales counters de la condesa. Prácticamente la condesa se va a pasar tirando su habilidad sobre los esqueletos, por lo tanto pues vamos a estar muy cómodos. Si es que en algún punto las brujas cargan su habilidad, el fantasma que se me ha colado, y bueno, a partir de aquí esta primera ronda probablemente me la gane nuestro amiguito, más que nada porque, bueno, a ver, el fantasma pasó directamente por mis tiradores. Vaya fantasma, me topé. A ver, vamos a bajar el mago eléctrico, también el mago de hielo. Voy a buscar, en este caso estaría bastante bien el barbarito para que me ayude un poco a tanquear. Voy a vender el mago de hielo, bajo barbarito, clonamos bruja, nos ponemos en esta formación y voy a poner más que nada el mago eléctrico en la otra esquina, al contrario de la bruja, porque la condesa podría venir por alguno de mis tiradores y entonces sí la voy a pasar un poco mal. A ver, a partir de aquí la condesa ya no tiene prácticamente nada que hacer. Como verán, pues se le dejó ir a uno de los esqueletos, no es la cosa más viable de todas. La bruja va a ser la carta de triunfo. Le vamos a dar que saque más esqueletos. Vamos a buscar el mago de hielo, clonaremos, en este caso creo que va a venir bastante bien nada más clonar el duende con la lanza para que le pegue directamente al esqueleto gigante del rival, que efectivamente iba a tener enfrente. Por lo menos mi reino se va a tragar dos esqueletos, eso ya me es un poquito más alivianador. Bruja que saca cuatro esqueletitos chiquitos y ahora, bueno, termina cayendo facilísimamente. El fantasma se me está empezando a salir un poco de control, sin embargo se encuentra ralentizado por mi mago de hielo y por lo tanto le damos chicharrón. A ver, gente, vamos a buscar otra bruja que se ha salido. Miren nada más que maravilloso. Vamos a darle que spamee esqueletitos a inicio de ronda. Vamos a poner, creo que, a ver, la bruja me va a arriesgar un poquito. Voy a bajar del duende con la lanza, velocidad de ataque, mago eléctrico por aquí así, nos vamos a poner de esta forma y el duende con la lanza justo un poquito más atrás. Sé que estoy arriesgando muchísimo mi bruja. Si la cosa funciona bien, bueno, vamos a sacar muchísimos esqueletos a inicio de ronda, por lo tanto va a ser bastante placentero ver tantos esqueletos en el mapa. Van a volver a spamear mis brujas los esqueletitos, que ya van directamente a la batalla. De hecho, esos esqueletitos, bueno, salieron de sobra. La verdad es que se vieron bastante bien, eso sí, en el mapa. A ver, voy a dejar el mago eléctrico, también el duende con la lanza. El duende lo voy a poner justo acá, más que nada porque cabe la posibilidad de que haya alguna tropa acompañando la reina arqueada del rival, que seguramente se iba a encontrar del lado derecho. Si se encontraba, el problema es que está jugando reina con minero, entonces, bueno, mis tiradores van a correr un poco de peligro. Rey que potencia las tropitas, mago eléctrico que estunea a la reina, por lo tanto eso me deja bastante cómodo porque así el rey se va a poner como campeona a la reina del rival. Bajemos el barbarito, también el mago de hielo. Vamos a buscar la bruja si es que sale. En este caso voy a vender el barbarito y voy a bajar la bruja. Vamos a dejar el rey en este mismo lugar. El mago de hielo creo que va a estar bien justo en esta esquina, la bruja justo por aquí así, más que nada porque, bueno, a ver, mantener los tiradores un poco separados ya me garantiza por lo menos intentar mantener un poco ocupado ese minero. Mi bruja ha empezado a pegarle a la reina del rival, eso está muy bien. Va a spamear esqueletitos que le van a servir de apoyo para intentar acabar con la vida del minero. De hecho, el minero terminó sucumbiendo muy fácilmente. Voy a potenciar el mago eléctrico, le voy a dar tiempo de stun. Voy a bajar, en este caso estaría muy bien el barbarito, y vamos a hacer algo, vamos a poner el barbarito justo por aquí así, más que nada porque lo voy a dejar un poquito encerrado porque va a estar esperando a ese minero que me va a mandar el rival. Efectivamente viene el minero, sin embargo el barbarito ya estaba listo y preparado para hacerle frente. Bruja que spamea sus primeros esqueletos, mago eléctrico que va a terminar stuneando en cualquier momento, creo yo, al fantasma del rival. A ver, el fantasma se va a hacer invisible, ahora sí va a ser stuneado por parte de mi mago eléctrico, y no solo eso, sino que también va a ser asesinado. Voy a bajar mago de hielo, también barbarito. Voy a buscar alguna tropa de 4, en este caso creo que va a vender el barbarito, poner la bruja justo acá y el mago de hielo un poquito de lado, un poquito en el centro, más que nada para que le dé lugar a la rey, a la bruja, para que vaya a salir su copia. Lo que sí es que mi rey terminó recibiendo una lanza por parte de ese duende. Van a salir los esqueletitos y van a empezar a llamar la atención de ese mega caballero. Creo que estaba de más que le saltara tan fuertemente el mega caballero del rival. Tampoco es que me vaya a quejar, cuento firmemente con que los esqueletos sean capaces de hacerme la jugada del siglo. Salen los dos esqueletitos con los que va a terminar valiendo mi partida. Efectivamente va a terminar, bueno, van a terminar cayendo los pobrecillos. Bajemos barbarito, también donde con la lanza. Vamos a buscar, en este caso creo que el mago eléctrico. Voy a vender el, creo que va a venir bastante bien vender el donde con la lanza. Vamos a bajar mago eléctrico, ponemos acá el rey, nos vamos a acomodar justo por aquí así. De hecho voy a poner el mago eléctrico
un poquito en el centro junto con el mago de hielo, porque me huele al que el duende de la lanza del rival podría intentar acabar con alguna de mis tropitas. También tiene arquera, por lo tanto la arquera va a hacer que la condesa se dirija directamente hacia mi bruja en cuanto tenga esta poquita vida. Sin embargo, el mago eléctrico utilizó su habilidad haciendo maravillas como siempre. La verdad es que está muy roto el mago eléctrico. Se va a terminar funando en cuestión de segundos esa arquerita, que ya la vi que casi la mandamos al más allá. Efectivamente es mandada con Jesús. Ok gente, aquí le vamos a dar a la bruja que spamee de inicio sus esqueletitos, porque van a salir 4 en un inicio. Vamos a poner el rey justo acá protegiendo una vez más a los magos. El duende con la lanza, así que me animo a dejarlo un poquito más expuesto. Cayó una de mis brujas y no alcanzó a dejar esqueletitos, por lo tanto va a ser un poquito triste y lamentable. Sin embargo, bueno, por lo menos el mago de hielo y el mago eléctrico van a hacer maravillas reventando las líneas delanteras del rival para después pasar a acabar con sus tiradores. En este caso va a tocar darle tiempo de stun al mago eléctrico y darle que ralentice en área a nuestro mago de hielo. Vamos a poner el rey justo acá. Nos vamos a ir acomodando justo en esta posición. Vamos a poner los maguitos, creo que aquí va a estar bastante bien. Y el duende con la lanza en este lugar va a estar de maravilla. ¿Por qué? Porque así el rey va a salir del lado derecho protegiendo la copia del rey a la mayoría de mis tropas. De hecho, esquivé la lanza del duende del rival. Por lo tanto, bueno, mis tropas van a estar relativamente cómodas. Además, enjauló su condesa y la condesa pues no va a cargar su habilidad. Y si es que la logra cargar, ya les digo yo que va a ser demasiado tarde porque están sufriendo muchísimo sus tropas. No es cierto, mis tropas son las que están sufriendo a manos de esa arquerita, que como podrán ver, pues la arquerita hizo maravillas. A ver, vamos a potenciar primero que nada el mago eléctrico, que estunea 5 tropas a la vez. Vamos a vender barbarito, darle a la bruja que saque 4 esqueletos. Nos vamos a poner en esta posición, nos vamos a acomodar un poquito por aquí así. Yo sé que es arriesgarme bastante, pero como van a salir las brujas y además van a spamear esqueletitos, voy a tener un ejército tremendo llamando la atención de la arquerita del rival. Mago eléctrico que utiliza su habilidad estuneando las tropas del rival, comprándole el suficiente tiempo a mis brujas para que spameen esa tremenda cantidad de ejército de esqueletos. Y bueno, a ver, casi termino de llenar el mapa con los esqueletitos. Es otro rey, voy a bajar la bruja y también el duende con la lanza. Me voy a venir a poner en esta esquinita, voy a poner la bruja, creo que bueno, a ver, detrás del duende con la lanza, solo en dado caso de que el rival esté jugando alguna posible arquerita, algo que me podría desgraciar la existencia. A ver, me alegro bastante de haberle pegado el fantasma, termina cayendo su fantasma, no se alcanzó a volver a ser invisible y por lo tanto, pues yo ya estoy bastante cómodos porque ya han salido unos cuantos esqueletitos a ayudar a mis tropas y bueno, se terminan cargando al rey del rival. A ver, vamos a bajar a los magos que nos faltan, en este caso mago de hielo y mago eléctrico. Me voy a venir a poner justo por aquí así. Seguramente el fantasma va a seguir, bueno, a ver, seguramente no, va a haber alguna tropa hecha invisible en el centro por parte del fantasma del rival, o no, no va a ser así. Ok, el rival sacó una bruja, por lo tanto no sé muy bien por qué la hizo invisible, no entiendo muy bien la estrategia que el rival intentaba hacer, pero bueno, tampoco es que me vaya a preocupar mucho porque el fantasma en cuestión de segundos va a caer a manos de mis tropas. La bruja ya ha caído, ya ha sido mandada con Jesús y el fantasma también es mandado al cielo. Pues solo falta el barbarito de que lo invitemos a la fiesta. Le voy a dar tiempo de stun al mago eléctrico para que intentemos mantener muy stuneado al fantasma del rival y de esa forma no se me salga tan fácilmente de control, porque todos sabemos que con 3 estrellas el fantasma me va a hacer sudarla un poco. El rival ha potenciado su bruja, la verdad es que en cierta forma está haciendo bien al potenciarla, más que nada porque el mago eléctrico va a gastar su habilidad en esqueletos, lo cual no me va a terminar de agradar. Tengo el fantasma que se me empieza a salir de poquito en poquito de control. Sin embargo, como se encuentra ralentizado por parte del mago de hielo, pues ya me deja eso un poco más alivianado. Lo que sí es que hay una bruja muy molesta con un ejército de esqueletos que bueno, me está complicando bastante la partida. Esperemos que el mago eléctrico logre hacer algún milagro en cuanto estunee la bruja. No ha logrado hacer el milagro y la bruja del rival va a terminar ganando porque tiene 2 estrellas y la mía no tenía ni una. En este caso vamos a buscar de la bruja, bueno no, de hecho no, vamos a buscar del duende con la lanza velocidad de ataque y vamos a buscar del mago eléctrico 5 rayos para intentar ahora sí cazar la bruja del rival. Voy a poner el duende justo por acá. Seguramente ahora sí el rival va a tener sus tropas del lado izquierdo. Si no las tiene del lado izquierdo, bueno, voy a quedar un poco vendido, no lo voy a negar. Esperemos que el mago eléctrico cargue lo antes posible su habilidad. Mi rey es el único tanque duro y poderoso que tengo y se me está empezando a flaquear el rey. Sin embargo, el mago eléctrico va a utilizar la habilidad. Ahora sí que sí va a terminar estuneando la bruja del rival, dejándola muy vendida y va a hacer que termine cayendo y termine siendo partida para mí. Pues bueno gente, como pudieron ver, me fue bastante bien con el mazo. La realidad es que la bruja y el mago eléctrico están muy rotos y basta con potenciarlos a ellos para terminar ganando. Si les ha gustado el video, no olviden darle like, activar la campanita y suscribirse. Hasta la próxima.